vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor. Como hermanos, venimos a tu altar, que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor. Señor, Él es
la roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. 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 Como hermanos, venimos a tu altar, que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Thank you.
Dios como hermanos. Venimos a tu altar, que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, nos congregamos en este templo con Catedral San Nicolás el Magno, para la celebración anual de la Misa Crismal, presidida por nuestro obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín. Esta Eucaristía manifiesta la unidad del presbiterio con su obispo y la unidad del sacerdocio, sacrificio de Cristo que se perpetúa en la Iglesia. En esta solemne celebración, todo el presbiterio aquí presente renueva con alegría y fidelidad los compromisos que como sacerdotes están llamados a cumplir en el seguimiento y configuración con Cristo Jesús. Gracias a la eficaz acción del Espíritu Santo, serán bendecidos el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, y será consagrado el Santo Crisma, signos sensibles que manifiestan la salvación de Dios para todo su pueblo santo. Como pueblo sacerdotal, profético y real, participemos jubilosos, atentos y activamente de la Eucaristía y renovemos los lazos de comunión entre nosotros y nuestros pastores. Como Iglesia diocesana, nos alegramos por el nombramiento del presbítero Juan Manuel Toro Vallejo como obispo electo de la diócesis de Girardota. Nos preparamos, queridos hermanos, a esta celebración, reconociendo humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo unigénito, Cristo y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración, que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor, dirán ustedes, ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
Cristo, manifestado en la carne. Esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Todos ustedes, comunidad diocesana, les deseo que Dios los llene de su gracia y guíe sus pasos por el camino de la paz. Es una bendición reunirnos de nuevo, como lo hacemos cada año. Me gozo con la presencia de tantos miembros de nuestro presbiterio, que vienen hoy con la mejor disposición de renovar sus promesas sacerdotales. Y hoy tenemos una alegría adicional por el llamado al episcopado de uno de nuestros sacerdotes. Padre Juan Manuel, nos unimos de corazón en oración fraterna por su fecundo ministerio
en nuestra hermana diócesis de Girardot. Pero no es una celebración exclusiva para los sacerdotes. Es una fiesta que atañe a todo el pueblo de Dios que peregrina en nuestra iglesia particular de Sonsón Río Negro y que está representado en los que estamos aquí reunidos en nuestra cocatedral de Río Negro. El obispo con sus sacerdotes, pastores del pueblo de Dios, los religiosos, religiosas, con sus diversos carismas de consagrados, los laicos, con su compromiso bautismal, ejercido en ámbitos diversos de la familia, de lo laboral, de la economía, de lo social, de lo político. Es una celebración eclesial, una hermosa expresión, manifestación de comunión de todos los que formamos la Iglesia de Cristo. Iglesia diocesana que asiste hoy a la bendición de los óleos y la consagración del crisma que servirán para ser presente la acción del Espíritu en la celebración de los sacramentos. Como los sacerdotes renovamos hoy nuestras promesas sacerdotales, los invito a cada uno de ustedes, sacerdotes, a recordar con reverencia, con estupor, ese momento inolvidable en que fuimos hechos sacerdotes por la imposición de manos y la oración de consagración para ser enviados con la fuerza del Espíritu Santo. Que sea un recuerdo festivo de sublime grandeza cuando jóvenes, llenos de sueños, nos dispusimos a entregarle todo nuestro ser, nuestra energía y corazón al Señor para hacerlo concreto en cada comunidad eclesial donde Él mismo nos pusiera y nos ha puesto. Que también pase por nuestra mente el obispo que nos confirió este ministerio, la familia tan fundamental en nuestra vida, que siempre nos ha arropado, las personas buenas que nos ayudaron en este caminar, y recordar todas las comunidades donde hemos podido desempeñar nuestro ministerio ministerial, nuestro servicio ministerial. No dejemos de dar gracias por el regalo gratuito de la elección y por la misericordia que el Señor ha tenido con nuestras debilidades. Siempre seremos deudores de tantos bienes recibidos. Y eso con seguridad nos ayuda a ser más humildes. Con el recuerdo vivo de ese momento de nuestra ordenación, dispongámonos a renovar las promesas que hicimos con un compromiso solemne. Que sea un momento para avivar el entusiasmo de seguir ejerciendo el ministerio sacerdotal. Y asumamos esa renovación dejándonos guiar por el Señor,
En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Dice el texto que todos los ojos de los asistentes estaban fijos en él. Y de manera sorprendente y provocativa, dice Jesús, hoy mismo se ha cumplido esta sagrada escritura que acaban de oír. Con los ojos fijos en él, contemplemos nuestro ministerio mirándolo cara a cara. Renovemos nuestros compromisos sacerdotales y recobremos el amor primero. Jesús es el ungido por el Espíritu. Dios lo unge con la fuerza de su Santo Espíritu y le asigna una misión. Nosotros, sacerdotes, conocemos la razón por la cual hemos recibido el Espíritu Santo. Nos ha ungido como ministros del Señor. Y sabemos que somos enviados. Y sabemos para qué somos enviados. Para anunciar la buena noticia, para curar los corazones quebrantados y para proclamar el perdón y la libertad, pregonar el año de gracia. Sabemos que nadie es ungido para sí mismo. Cristo fue ungido para los demás, con el fin de cumplir una misión en favor de la humanidad, para liberar y salvar. Del mismo modo, también el Señor nos unge con el fin de consagrar nuestras vidas a la causa del reino de los cielos, mediante un servicio perseverante, la lucha contra el mal y el auxilio oportuno al necesitado, al agobiado, al desamparado. Como sacerdotes somos instrumentos del Señor para que los ciegos vean y los cautivos tengan libertad. Somos sus continuadores a lo largo del tiempo y hasta el fin de los tiempos. Sacerdotes somos Cristo hoy. Esa es nuestra gran responsabilidad. Renovemos entonces nuestro compromiso de sacerdotes, pidiendo que en nuestras vidas y en nuestro servicio se mantenga siempre encendida la llama viva de su Espíritu. A eso hemos venido hoy aquí, con el corazón dispuesto a pedirle al Señor que nos renueve esa pasión por el reino de Dios y nos libre de lo que el Papa llama la mundanidad espiritual. Que se cumpla lo que dice la oración de consagración de un presbítero. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Actualicemos la unción sacramental del orden. Hoy sintamos el llamado a ser ministros de la buena noticia, no como que algo que ya se envejeció, sino como una gracia que precisamente por venir de Dios nunca se agota y siempre se renueva. Hoy quiero ser sacerdote
en la actualidad de mi vida, en el hoy de mi vida y en las situaciones concretas que viven mis fieles, mi comunidad, de las cuales soy responsable. Hoy, sentir la emoción del día de mi ordenación como una realidad divina que me sobrepasa y me aleja de ser simple funcionario, repetidor, autómata de ritos y palabras. Cuando llegue ese momento ahora, procedamos a renovar sinceramente nuestra vocación sacerdotal, respondiendo afirmativamente, con confianza y con la decisión de responder mejor a la gracia. Responder mejor a la gracia. Y hoy, teniendo a todo el pueblo santo como testigos de nuestro compromiso. Esta misa se llama crismal, porque los óleos santos están en el centro de la acción litúrgica. Vamos a bendecir los aceites de los catecúmenos en el bautismo y de los enfermos y a consagrar el crisma. Aceites que son signo de la unción del Espíritu Santo de Dios al mundo. El obispo en su diócesis, rodeado de los presbíteros que son sus inmediatos colaboradores, son el instrumento para que la vida de Dios se haga presente en su pueblo. Los óleos que vamos a consagrar tienen que ver con tantos momentos importantes de la vida cristiana, ese nacimiento espiritual por el bautismo, la fuerza del Espíritu recibida en la confirmación, la unción de los ministros consagrados. Con este crisma va a ser ungido como obispo el padre Juan Manuel el día de su ordenación. Y el óleo de los enfermos es el consuelo de la cercanía de Dios en la enfermedad y la mejor preparación para el que emprende el viaje a la eternidad, a la curación definitiva que es la resurrección. Estos aceites y el crisma serán portadores para muchos fieles en nuestras comunidades parroquiales de la buena noticia que regenera, que sana, que perdona, que fortalece, que comunica la gracia salvadora de Dios. Hoy les pido, queridos sacerdotes y todos los fieles, que oremos desde hoy por todos los que van a servirse durante este año hasta la próxima celebración de la misa crismal de estos óleos y de este santo crisma. Pero hoy también todos renovemos nuestra unción porque somos bautizados y ungidos, somos confirmados y los que somos consagrados por el orden sacerdotal. Cuanto más nos unimos a Cristo, que es el ungido, que es penetrado por la fuerza del Espíritu Santo, más somos colmados, tocados por su Espíritu. Y por eso es que somos cristianos, somos ungidos, le pertenecemos a Cristo. Seamos dignos de la unción del Espíritu Santo, que a todos, porque todos somos pueblo sacerdotal, se nos note la unción, desprendamos el buen olor de la unción, que todo cristiano y todo consagrado hable
actúe, ore, ame con unción. Eso significa que con su vida está expresando una verdad mucho más profunda, que está habitado por el Espíritu de Jesús. Queridos sacerdotes, nuestra gente, nuestra buena gente creyente, tiene el olfato para reconocer a sus sacerdotes cuando celebran con unción, cuando predican con unción, cuando sirven con unción, cuando se relacionan con unción. Nos reconoce cuando actuamos como ungidos del Señor. Es muy bella la vida sacerdotal cuando todo fluye de un corazón lleno del Espíritu Santo. Celebraciones fervorosas, dedicación alegre en el servicio, gestos reales de humildad, escucha atenta y respetuosa, caridad desinteresada e incluyente, testimonio de oración, palabras bondadosas y buen trato. Dice el Papa Benedicto, la cualidad que se espera de un sacerdote no son sus dotes de organización o su superioridad intelectual, sino algo de santidad. Un hombre que se le note que reza, que cree, un hombre que encarna lo santo. Estamos celebrando este año en la diócesis el año del orden sagrado y la vida vocacional con el lema llevamos este tesoro en vasijas de barro. Nos podemos sentir sobrecogidos por la grandeza del sacerdocio al que hemos sido llamados gratuitamente. Ese es el tesoro. Sobrecogidos ante la inmensidad de la tarea y ante la insuficiencia de nuestra pobre persona. Esa es la vasija de barro. Hoy nos ponemos en las manos de Dios. Él conoce nuestras buenas intenciones, pero también sabe de nuestras debilidades. Es posible que vengan depresiones, desánimos, adversidades, frustraciones, cansancios, soledades. Nos hace bien escuchar el comienzo de la segunda lectura de hoy. Gracia y paz de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Contemos con la gracia de quien nos llamó y siempre es fiel. No dejemos de fijar nuestra mirada en Él. Él siempre nos tomará de la mano y nos estará diciendo, no temas, yo estoy contigo. No lo abandonemos. Porque Él nunca nos abandona. Y la seguridad de nunca estar solos nos ayude a mantenernos fieles en nuestro servicio. En tiempos difíciles, de incertidumbre y aún de vergüenza por nuestros propios errores, no olvidemos que podemos apoyarnos no solo en la gracia del testigo fiel que es Jesucristo, sino que nos ayude el ejemplo estimulante de los hermanos sacerdotes
y nos ayude el testimonio luminoso de fe y la oración de nuestros fieles. A todos ustedes, ungidos del Señor, Dios les pague por la entrega fiel a su vocación. Gracias por esa entrega que se hace día a día, porque es en la cotidianidad donde se juega la fidelidad. Gracias, hermanos sacerdotes, por los gestos genuinos de fraternidad sacerdotal. Mantengamos el deseo del Señor que seamos uno como un imperativo de nuestro presbiterio, que a ninguno aislemos, que ninguno se sienta aislado. Encontremos la manera de preocuparnos unos por otros, orar unos por otros, ayudarnos unos a otros. Y así también podremos ser auténticos animadores de la comunión en nuestras comunidades. Demos gracias hoy en nuestra oración, pidamos por los hermanos que han cumplido su peregrinaje terreno y los pongamos hoy, los hagamos presente ante el pastor de los pastores. Nuestra Señora del Rosario de Arma, bajo tu materna protección en este año del orden sagrado y la vida vocacional, ponemos a todos nuestros sacerdotes diocesanos, a nuestros seminaristas y a todos los que el Señor quiera llamar a una vocación de especial consagración. Que así sea. Los presbíteros renuevan ahora sus compromisos sacerdotales. Acompañémoslos con nuestra oración para que sean siempre fieles a su ministerio. Amadísimos hijos, al volver a celebrar hoy la conmemoración anual del día en que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y a nosotros su sacerdocio, quieren renovar ustedes los compromisos hechos en otro tiempo ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. ¿Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos, reafirmando el compromiso de cumplir los sagrados deberes que, motivados por el amor a Cristo y para servir a la Iglesia,
aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal? ¿Quieren ser fieles dispensadores de los ministros de Dios por la celebración de la Santa Eucaristía y demás acciones litúrgicas, y por el desempeño fiel del ministerio sagrado de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, no codiciando las riquezas, sino solamente movidos por el bien de las almas? Y ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, a fin de que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los lleven a Él, que es fuente de salvación eterna. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Oren también por mí, para que sea fiel en el ministerio apostólico encomendado a mi humilde persona, y realice cada día de una manera más viva y perfecta la imagen de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. En este momento son traídos en procesión para ser presentados al obispo los óleos que van a ser bendecidos y el crisma que va a ser consagrado. Que también nosotros celebremos unidos en la fe estos santos misterios para que nos transformemos a imagen de Cristo Jesús y por la acción de este mismo Espíritu en ofrenda grata a Dios nuestro Padre. Con el canto del himno Oh Redentor, la Iglesia da gracias al Señor por los sacramentos en los que estos aceites serán signo de consuelo, esperanza y vida nueva. Sume carme.
Con el óleo de los enfermos, la Iglesia consuela al que sufre y le recuerda que Cristo es salud y alegría del que se sabe unir a su cruz con amor y con generosidad. Óleo de los enfermos. Dios Padre de toda consolación, que por tu Hijo alivias el dolor de los enfermos, escucha propicio la oración de la fe. Envía desde el cielo el Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo abundante que por tu bondad el leño verde nos produce para vigor de nuestro cuerpo, a fin de que por tu santa bendición sea para todos los que con él se unjan, protección de cuerpo, alma y espíritu, y liberación de todo dolor, debilidad y enfermedad. Sea para nosotros, Padre bondadoso, óleo santo, bendecido por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con el óleo de los catecúmenos se unge a los que han sido llamados a la fe para que sean incorporados a la gran familia de la Iglesia. Oh.
óleo de los catecúmenos. Demos gracias a Dios. Oh Dios, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite el signo de la vitalidad, dígnate bendecir este óleo y concede tu fuerza a los catecúmenos que sean ungidos con él, para que al recibir el vigor y la sabiduría del cielo obtengan un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo. Cumplan con ánimo decidido las exigencias de la vida cristiana y, hechos dignos de la adopción filial, se gocen de renacer y de vivir en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El santo crisma, enriquecido con perfume, es signo de la unción del Espíritu Santo. Con él serán consagrados al Señor los bautizados, los confirmados, los presbíteros, los obispos, los templos y los altares. Óleo para el santo crisma. Demos gracias a Dios. Hermanos amadísimos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con él también reciban esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención. Oh Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, acepta benigno el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te brinda gozosa la Iglesia. Al principio del mundo, tú hiciste nacer de la tierra los árboles que diesen fruto, y entre ellos el olivo,
que nos diera un rico bálsamo con el cual preparamos este sagrado crisma. Ya David, anunciando con espíritu profético los sacramentos de tu gracia, anticipó que nuestros rostros habrían de ser ungidos con óleo en señal de alegría. Y cuando en el pasado las aguas del diluvio purificaron los pecados del mundo, una paloma anunció que la paz había vuelto a la tierra y lo presentó con el ramo de olivo, signo a su vez de la gracia futura. Lo cual en los últimos tiempos se esclarece con efectos ostensibles, cuando, purificados de todo pecado por las aguas del bautismo, la unción con este óleo consagra nuestros cuerpos y nos llena de paz y alegría. Por mandato tuyo, Aarón fue purificado con agua, y tu siervo Moisés, su hermano, con la unción de este óleo, lo consagró sacerdote. A todo lo cual se añade un honor más alto, cuando tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, exigió a Juan que lo bautizara en las aguas del Jordán. Entonces, al enviar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y con el testimonio de tu voz, declaraste tener en tu Hijo toda tu complacencia. Así se hizo manifiesto lo que David profetizó al salmodiar, que él habría de ser ungido con óleo de alegría entre todos sus compañeros. Te suplicamos, Señor, que santifiques con tu bendición este óleo generoso y que infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, cooperando el poder de Cristo, de quien el Santo Crisma toma su nombre y con el cual ungiste a tus sacerdotes y reyes, a tus profetas y mártires. Confirma este crisma como sacramento de perfecta salvación y de vida para quienes van a renacer por las aguas del bautismo, a fin de que, santificados por esta unción y borrada la mancha original, se hagan templos, templos de tu gloria e irradien la fragancia de su vida agradable a ti. Y así, según la eficacia de tu sacramento, concédeles la dignidad real, sacerdotal y profética, y revístelos con tu gracia incorruptible. Llegue a ser de esta manera, para los nacidos del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación, los haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor.
Dios nos da su pan, pan de eternidad. En el convite del altar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva en hermandad. Dios nos da su pan de eternidad en el convite del altar. Él es mi manjar. Él es mi manjar. Él es mi manjar. El que se hace el rey se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Oremos, hermanos, para que la Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, por la fuerza de este sacrificio, que purifiques nuestra antigua condición pecadora, nos hagas crecer en vida nueva y nos concedas la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Porque Él no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección elige a algunos, a hombres, para hacerlos por la imposición de las manos partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana. Preparan para tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, ellos se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los ministros ordenados enfermos, obispos, sacerdotes y diáconos del mundo entero, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos sacerdotes que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad
Oh, Padre nuestro.
pues que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, en la espera de tu regreso. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, en la espera de tu regreso. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, en la espera de tu regreso. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que merezcamos llegar a ser el buen olor de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Terminada la Eucaristía, la recepción de los santos óleos se realizará en la capilla lateral del templo. Pedimos encarecidamente que solamente un representante por parroquia se acerque a recibir los óleos. El Señor esté con ustedes. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. A cada invocación respondemos, amén. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Con Dios en el corazón y en compañía de María Santísima, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Senda de flores, tú.
sol.